Sorry to be late. I let you know what happened at the end. Okay. How was your day, sweeties? Fine. Fine. Okay. We will be working again on the interview that we had yesterday, because the Czech knowledge that we had to develop is according to this conversation. So we need to remember what happened. Okay. Wait. Oops, excuse me. Can you see the PowerPoint? Yes. Yes, teacher. Okay, Yes, just listen, because yes. I need you to remember the things that we have here in order to answer the Czech knowledge. Necesito que se acuerden de la conversación esta para que cuando revisemos el check knowledge, ustedes tengan esto fresco. ¿Ok? Okay. Now, just listen. Thanks for taking the time to speak with me, Jerry. It's my pleasure. You have a beautiful accent. Where did you grow up? I grew up in England, in a city called Brighton. Were you popular when you were growing up? Not really. I wasn't unpopular, but I wasn't in the popular car of school. I have a beautiful group of friends, though. How did you like school? Oh, I love school. I was a great student. My mother actually taught the formal school. I always thought it was terrific. What about your free time as a child? Did you have a hobby? I used to love to draw. Later, I learned to paint. And I still do that. Actually, I have some paintings in a gallery right now. That's impressive. Well, it's a small exhibit, but it's something I really enjoyed. Did you have a favorite game when you were growing up? I used to play video games a lot as a kid. The video games then were very different from the video game now. I did not have a favorite, though. I like lots of them. What about your favorite place? My favorite place. I used to go to a summer camp in Ireland. I love that. I go to get horseback riding almost every day. Do you still go to Ireland? No, not very often. Okay. Thanks, Estela. Thanks, everyone. Now we go to the check knowledge. And here we go. As you see, this is according to what I just read you. It asks, where did Jerry grow up? Entonces, ¿cuál sería la respuesta?
She grew up in Brighton, England. Okay. Si se fija, bueno, para empezar, en el primero Brighton lo escribieron mal, ¿verdad? Y en el primero también pusieron grow up. Y eso es como que fuera algo constante, en presente. Y tiene que ser en pasado. Acordémonos que el pasado no se pone en tercera persona del singular. El pasado es igual para todos los, no, para todos las, los pronombres, para todos los nombres. Entonces, no puede ser grows, porque grows lo están poniendo como que fuera una tercera persona del singular y eso no va así. Entonces, la respuesta correcta es la tercera. Bien. Permítanme. Ah, oh, Rafael Vargas, bienvenido. Bien, entonces tenemos la siguiente pregunta. Estela Flores, ¿la puede leer, por favor? Yes. Choose the best response for this question. What? No, no, la segunda. La segunda, la segunda. Did Jerry have a hobby? Ajá. Entonces, la respuesta es la primera, ¿verdad? Entonces, Jerry used to paint and she still paints today. Excelente. Thank you. Entonces, esa era la respuesta. ¿Por qué? Revisemos. La siguiente está poniendo use, no está poniendo used en pasado. Y en la tercera está poniéndolo como si fuera tercera persona de singular, ¿verdad? En presente siempre. Y entonces ninguna de estas dos puede ser porque la estructura es used to. O sea, algo que empezó, que ella tenía, que hacía en el pasado. También porque no, nunca mencionó que colectaba estampas ni que... Ajá, ajá. Go surfing. Ajá. Bien. Entonces, teacher, no era, dígame. Yo tengo una pregunta, o sea, cuando pregunta que usa el did, el ajá, verbo va en presente. Y cuando contesta, o sea, la respuesta ya es en pasado. Exacto, porque acuérdese que el auxiliar sí, es el que absorbe el pasado. El did. El did es el que hace la oración. Entonces, para referirse al pasado. Siempre que usted ocupa did, tanto en preguntas como en negativo, usted va a dejar el verbo en su forma simple. No es en presente, es en su forma simple. O sea, es que como, como que usted tuviera el ar, er, ir de español. ¿Verdad? Es su forma simple. Sí, eso estaba anotando. Sin conjugar. Exacto. Gracias. Ok. Entonces, vamos con la tercera. Silvia, ¿puede leer la tercera, por favor? The best response to this question, why did you use it to collect? No, no, la tercera. La tres. Es la que está aquí arriba. Ajá. Choose the best response for this question, what game did you use to play? When you were a kid. Ajá. Bien. La mejor respuesta, ya saben ustedes que es esta que está aquí, ¿verdad? La segunda. Pero vamos a ver por qué no podía ser la primera, ¿verdad? Empieza bien. I used to. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que pone en play también en pasado. Y cuando estamos ocupando used to, el siguiente verbo tiene que ir en su forma simple. En presente. No, presente, en su forma simple. Es que acordémonos que cuando ocupamos presente, ahí sí va a cambiar en tercera persona del singular. ¿Verdad? Entonces no se dice presente, sino que se dice su forma simple. Entonces sí, lo demás sí va igual, ¿verdad? Entonces... Pero aquí en la segunda, esta sí es, ¿por qué? Porque ocupa used to
el play va en su forma simple y el resto, ¿verdad? El complemento. Entonces tenemos la tercera, ¿por qué la tercera no podía ser? Porque el use no está en pasado, sino que está como en presente, ¿verdad? Y entonces ahí ya no puede ser esa. Entonces para que ustedes se vayan acostumbrando a ver por qué es que no podía ser lo otro, ¿verdad? Entonces vamos con el cuarto. Mr. Vargas. Rafael Vargas. El presidente salvadoreño. ¿Puede leer el cuarto, por favor? Mucha interferencia, teacher. ¿Alguien tiene ahí las noticias? ¿O me le baja las noticias o se pone en mute, por favor? Gracias. Gracias. Laura, ¿se escucha bien? Sí, dele. Choose the best response. Choose the best response to this question. What did you used to call it when you were a kid? Ajá, vaya. Ahorita sin miedo, vuelvo a repetir. Choose the best response to this question. Choose the best response to this question. What did you used to collect when you were a kid? What did you use to collect when you were a kid? Excellent, thank you. Bien, entonces vemos que la respuesta es la primera. Entonces, ¿por qué es la primera? Porque va I, el used to en pasado, ¿verdad? Y después collect comic books when I was a kid. Entonces, ¿por qué no podía ser esta? Porque el used no lo pusieron en pasado. ¿Y por qué no podía ser esta? Porque el después del tú lo pusieron en pasado. Entonces, fijémonos. Sí. El used to va en pasado, pero el verbo que va después del tú tiene que ir en su forma simple. ¿Estamos bien? Sí, sí. El base form del verbo. Ajá. Sí, sí. Está claro. Permítame. Bien, entonces vamos con la quinta. ¿Alguien que me ayude con la quinta, por favor? Me, teacher. Ajá, go ahead, please. My last job was easy and relaxing. I used to work from 9 a.m. to 4 p.m. Monday to Friday and have weekends off. Excelente, wow, a usted ya no me la deportan. Bien, entonces estamos bien. El used to, ¿verdad? El used to, vamos a ocuparlo así. No es en su forma básica, ni tampoco es usando el verbo to be en pasado, ¿verdad? Bien, entonces ahí ya estamos con el check de la 11. Y entonces me voy a quedar aquí en el check del 14, pero vamos a ver el resto de la que quedó pendiente. ¿Están viendo el PPT? Sí. ¿Sí? Ok. Yes. Bien. Sí, teacher, sí. Entonces,
¿Se acuerdan que habíamos quedado pendientes de ver bien cómo era la forma del used to, ¿verdad? En affirmative form. Entonces, en la forma afirmativa, vamos a usarlo así. I used to go to Mexico. Entonces, nos fijamos que el used va en pasado y el que va después del to va en su forma básica, ¿verdad? Y entonces, y aquí si se fijan, yo les puse uno con I, otro con he y el otro con we, para que vean que tanto en singular el I, el he, que sería tercera persona del singular, y el we, que ya sería como el primero del plural, o sea, todos se ocupan igual, o sea, used to, no hay variación, o sea, no cambia en ninguna de las personas. Aquí podríamos ocupar cualquiera de los pronombres independientemente y el used to tendría que ir igual, ¿verdad? Entonces, entonces preguntamos, va en la forma afirmativa. I used to go to Mexico. He used to visit a museum. We used to visit the pyramid, ¿verdad? Entonces, eso es en la forma afirmativa. Fijémonos, el used to va en pasado. Y el verbo que va después del to va en su forma básica o su forma simple. Sí. Después vamos con la forma negativa del used to. Entonces, si se fijan, he procurado dejarle siempre las mismas oraciones que ocupamos antes, ¿verdad? Pero pasándolas a negativo, para que ustedes vayan viendo la transformación. En el anterior decía, I used to go to Mexico, used en pasado. Aquí ya estamos ocupando el didn't. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando tenemos el auxiliar, tanto para el negativo como para el interrogativo, no vamos a poner el used en pasado, sino que se deja en su forma simple, sin básica, sin ponerle pasado y sin nada, porque el pasado lo está absorbiendo el auxiliar, que este es el auxiliar to do, y como el pasado de to do es did, entonces ahí va el pasado ya implícito. Entonces, y lo demás ya queda similar a la primera, ¿ve? O sea, el complemento va similar al el pronombre, perdón, se me olvida que aquí, ¿ok? Va el complemento va similar a la primera, ¿ven? Pero cambia el used to, ya no es con ed, sino que termina en solo e. Y también el otro verbo en su forma simple también. Entonces vamos con la forma interrogativa. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? No, no. ¿Les quedó bien? Bien. Entonces vamos con la interrogativa. Si se fijan aquí, como esta interrogativa es una yes, no question. Entonces va a empezar con did. Y después ponemos I used to go to Mexico. Pero siempre sin ponerle el pasado aquí, ¿verdad? Porque el pasado lo absorbió el auxiliar. ¿Estamos bien? Now, repeat after me. Did I used to go to Mexico? Did he used to visit a museum? Did we used to visit the pyramid? Did we used to visit the pyramid? Entonces, en la discussion box, que como les dije, que ya no hay discussion box, no me había fijado en eso de que, sin embargo, si ustedes se fijan, cuando el muchacho está haciendo el video, al final del video les deja una tarea, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he puesto como discussion box. Entonces, esta es la que les dije que me la van a mandar al correo que les mandé. En el WhatsApp.
¿Alguien dijo hola por ahí? ¿Qué deseaba? ¿Alguna consulta? No, bien. Entonces, estamos en la discussion box. Dice, tell me. ¿Hay alguien con interferencia ahí? Póngase en mute, por favor. ¿Hay alguien ahí con interferencia? Se pone en mute para mientras, por favor. Gracias. Teacher. Dígame. Excuse me, I have a question. Why the verb is not formant base used? Ah, permítame. Ahí ese error de dedo. Se me escapó, pero cuando se las mande se las voy a cambiar. Sí, okay. Gracias. Era thank you, teacher. Era para que ver si ustedes se fijaban. Era para ver si se fijaban. No, disculpen, aquí me equivoqué yo. Entonces, sí, así es. Este tiene que ir en su forma simple, como les estuve explicando. Entonces, aquí es como se llama, una WH question. O sea que a la hora de responderlo, usted tiene que responder con información. No lo puede responder solo con yes or no. En cambio, la siguiente es estas tres. Sí las puede responder solo con yes or no. Y aquí al final le dicen que tiene que dar también las cosas que a usted no solía hacer cuando estaba pequeño. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, o sea, esta discussion box es que usted va a responder esto, pero de acuerdo a usted, a su vida. ¿Qué le pasó a usted? What did you used to do when you were a child? ¿Qué solía hacer cuando usted era un niño? Por ejemplo, yo jugaba escondelero, jugaba mica, jugaba chibolas, jugaba jacks, jugaba... I used to play... ¿cómo se llama esto? Trompo. Y bueno, I used to play even football, soccer, because I had a brother and I have many cousins and I was the only girl around. So I had to learn to play as a boy. And I even learned to fight as a boy. So tuve que aprender incluso a pelear como un muchacho, no como una niña. Yo cuando peleo no doy cachetadas, yo doy puñetazos. Bien, entonces, sí, es que esa es la diferencia. Una mujer tiende a dar cachetadas, ¿verdad? O sea, slap. Yo no, yo doy with a fist. Y sé dónde dar, porque doy así entre medio de los pulmones, ahí por donde está el comienzo del estómago. Así, ahí se le saca el aire. Bien, entonces... esta es yes no question. Dice, did you used to play sports? Entonces esa sí la puede responder usted, yes I did or no I didn't, ¿verdad? Y ya lo respondió. Y lo mismo en la siguiente, dice, did you used to have a pet? Usted puede decir yes I did or no I didn't. Pero si usted quiere dar más información, usted puede decir yes I did, I have a cat. Or yes, I did. I have many cats, or whatever, o so, lo que usted haya tenido, perros, gatos, lo que sea. Entonces, did you used to play video games? Entonces ahí usted puede decir yes, I did, or no, I didn't. Y también le dicen, and also mention the things you didn't used to do when you were a child. Y también mencioné las cosas que usted no solía hacer cuando usted era un niño o una niña. Entonces, en mi caso, I didn't used to play video games. O sea, yo nunca tuve para jugar video games hasta hoy que ya estoy grandota. Y bueno, mis hijos tuvieron Wii, el Wii y nunca lo usé. Now, example. I didn't used to collect anything. ¿Verdad? Ahí está diciendo, no solía coleccionar nada. Entonces, esto es lo que está al final del video, que el muchacho se los deja como hablando. Entonces, vamos al último knowledge check.
Ah, no, no, ese era el del que ya hicimos. Y entonces vamos con el lesson objective. Cristina, ¿me puede leer hasta el primer punto, por favor? Okay. Build English conversational skills with the phrase used to, which you can use to describe childhood or past. Ajá. Thank you. Estela Flor, no, no, Estela ya me ayudó. Byron Villalobos, could you read the next, please? Until the... Of course, teacher. Hasta used to. Uh-huh. Okay. By the end of this class, you will be able to form questions, statements, negatives, and short answers with used to. Excellent. Now, Franklin Hernandez, could you help me, please? ¿Hasta dónde, teacher? Hasta you were a kid. The learn English. Mm-hmm. Okay, learn English phrases like, what sport did you use to play when you were a kid? Thank you. Brenda Santos, could you continue, please? Okay, teacher. Did you use to collect things when you were a child? And what did you use to do for fun when you were a kid? Excellent, thank you. Thank you, teacher. Okay. ¿Alguna duda o consulta sobre vocabulario aquí? ¿No? Teacher. Dígame. No en vocabulario. Niñez. Ah, ok, ok. Uh-huh. Dígame. Tal vez no en vocabulario, pero ¿cómo se dice en inglés? How do you say in English? Hasta aquí. Porque cuando... Yo le pregunté, hasta aquí. Up to. Up to. Thank you, teacher. O también puede decir until. Pero en este caso, ¿cómo era que estábamos leyendo? Up to. O sea, así como up, como up. Next. Vaya, con respecto a las preguntas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hay yes, no questions? Y que hay WH questions. Las yes, no questions, ustedes las pueden responder con yes or no. Y lo que es el auxiliar, el sujeto y el auxiliar. Y las WH questions, usted tiene que dar información. No las puede responder solo con yes, no questions. Pero las yes, no questions sirven de base para las WH questions. Déjeme hacerle un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, did you use to collect things? Yo podría preguntarle con una WH question, le podría decir, what did you use to collect? Hasta ahí, what did you use to collect? Entonces usted me podría responder, I used to collect coins, I used to collect stamps, I used to collect pencils or whatever, ¿verdad? Entonces, pero si yo le digo, when did you use to collect things? O sea, ¿cuándo solía coleccionar cosas? Entonces usted me podría decir, when I was 10 years old, o when I was in primary school, o when I was in college, o when I was whatever, ¿verdad? Y si yo le pregunto, where did you use to collect things? Entonces usted me podría decir, I used to collect things in my room, or I used to collect things in my house. In my house, o sea que por todos lados las ponía, o en cualquier lugar. Uh-huh. Entonces, o es probable que qué sé yo, tuviera un lugar especial donde las coleccionaba. Entonces, también le podría preguntar, why do you use to collect things? ¿Por qué solía coleccionar cosas? ¿Verdad? Y cosas así. Si se fijan, cada una, con solo cambiar el WH word, está llevando a diferente información que me van a dar. Y la base es la misma, did you use to collect? ¿Verdad?
Entonces, vaya, aquí están estos ejemplos. Herbert Mejía, por favor, me lee la primera. Lo que está arriba es como, la fórmula. Usted a esa fórmula le cambia, lo que está aquí y pone de acuerdo a cualquier cosa. Digamos, el sujeto que usted quiera y el verbo que usted quiera y, ya, y un complemento que vaya de acuerdo a lo que usted está preguntando. Y ya usted tiene oraciones diferentes. Entonces, estas fórmulas son bien interesantes de que usted las practique y que vaya haciendo los cambios, ¿verdad? Entonces, Herbert, the first one, please. Okay. Did you used to collect things? Thank you. Now, Kevin Leonel Magaña, could you answer that question? Yes, I did. Okay, thank you. Miren, él se fue por lo seguro. Solo como es una yes no question, no necesita dar información. Yes. Bien. María da Vega, could you read the second one, please? Okay. Did you used to listen to rock? Katia Melissa, could you answer her? No, I didn't. Thank you. Now, Dani Osorio, could you read the last one, please? Yes. Did you used to play sport in high school? Did you used to play school sports in high school? Selena, could you answer, please? Yes, I did. Okay, thank you. What sports did you used to play? I played basketball. Okay. I used to play. I used to play basketball. I used to play basketball. I used to play basketball, soccer, volleyball, and softball. And when I went one day to a club in near the sea, there was a pool table, billar. And I just look at what they were doing with that things. And I started to play that and I win. Because when you play pool, you only have to put into practice physics. And I love physics when I was in high school. O sea, para jugar billar, usted necesita poner en práctica física, ¿verdad? Porque es de vectores, es de dónde aplicar la fuerza y dónde, en qué punto y cómo hacerlo. Entonces, yo nunca había jugado y les gané a los que estaban jugando. Porque es solo física aplicada. T-shirt. Dígame. Excuse me. In this case, the verb, si fuera tercera persona, no necesita llevar ese porque está el auxiliar did, ¿verdad? Exacto. Cuando, es más, en pasado no se hace el cambio de la tercera persona. En pasado todos son iguales. Siempre la misma forma base. O sea que el cambio del verbo, del agrimen del verbo en tercera persona, solo se realiza para la forma simple del para la forma presente simple. Ok, teacher, thank you. Y en el caso también, por ejemplo, el verbo auxiliar en el presente perfecto. Porque para todos los otros pronombres se ocupa have, y para el auxiliar have, y para tercera persona de singular sería has, ¿verdad?
Pero de ahí, normalmente, todos los verbos sufren cambio para la presente, para tercera persona del singular, en presente. Para el pasado todos van iguales, no cambian. Y para el futuro tampoco, no cambian. Thank you, teacher. Entonces, tenemos aquí el WH questions for information. Entonces, en el primera pregunta, where did you used to travel when you were a child? ¿Verdad? ¿Dónde solías viajar cuando eras un niño? What did you used to visit when you were at school? ¿Qué solías visitar cuando estabas en la escuela? When did you used to visit the pyramids? ¿Cuándo solía visitar las pirámides? ¿Se fijan? Todas las preguntas anteriores que eran yes, no questions, las hice aquí WH questions. Entonces, este PPT yo siempre se los pongo en el WhatsApp. Hoy que terminemos se lo voy a subir cuando ya le haya cambiado los errores que tiene. Entonces, en el documento de Word que me van a mandar a mi correo, pueden poner esto, ¿verdad? Si quieren, hagan un solo documento para toda la lección 1. O sea, todas las discussion box, como nadie me ha mandado nada, todas las discussion box de la unidad 1, me las ponen en un solo documento de Word y me la mandan. ¿Cuándo las debemos enviar, dicho? ¿Cuándo las tengan listas? O sea, esto no es obligación, ¿verdad? Yo se los estoy pidiendo porque me gusta que ustedes practiquen la escritura. Entonces yo se los mando, si hay correcciones que hacerlas, ya sea que se las mande o las vemos aquí, para irlas corrigiendo entre todos, ¿verdad? Entonces, write the appropriate questions to these answers. Entonces, aquí está el espacio para que usted escriba la pregunta y la respuesta es esta. No, I didn't collect stamps. Entonces, dígame. ¿Alguien me dijo que quería? Dígame. Hello. ¿Alguien estuvo diciendo teacher? ¿No? Ok. Entonces, lo mismo va para las otras dos también. Usted va a elaborar la pregunta que sea más apropiada para la respuesta, ¿verdad? O sea, se le está proveyendo la respuesta, usted tiene que escribir la pregunta. ¿Alguna duda o consulta? No. ¿No? Ok. No. Seguro. Vaya, magnífico. Entonces vamos al knowledge check de la última knowledge check. ¿Verdad? Y decimos, which is correct. ¿Verdad? Lo que hemos estado viendo, ¿verdad? ¿Cuál es la que está gramáticamente correcta? La primera, ¿cuál es el problema que tiene? Used to. Que está, como es una pregunta, está ocupando did. Y como está ocupando did, el verbo debería de ir. En forma simple. En forma simple. Ajá. Vamos con la siguiente. Esa es la correcta. Entonces, repeat after me. Did you used to worry? Did you used to worry about money? About money. When you were younger? When you were younger. Entonces, la siguiente. ¿Por qué está equivocada? Lo mismo, ¿verdad? Está ocupando used con ED y es una pregunta que ya está ocupando el auxiliar. Entonces,
What is más? Es casi igual que la primera, ¿no? Ah, y aquí no pusieron worry. O sea que todavía tiene otro error más. Bien. Vamos con la siguiente. Which is correct. Stephanie Pozuelo. Analízame la segunda. ¿Por qué no debería de ser esa la respuesta? Because it's a question did in the follow está en su base form. No, la está en pasado. No, le estaba diciendo de la primera, que por eso es la correcta. Ah, ajá, sí, sí. Y la segunda está equivocada por eso, porque follow está en pasado. Perfecto. Debería ir en su base form. Debería de ir en su base form. Excelente. Bien. Y en la última no tiene el verbo. Ajá. El follow, ¿verdad? Le faltó el follow. Ajá, sí. Vaya, magnífico. Gracias. Es importante que ustedes se fijen en esto, porque algunas veces uno por estar respondiendo a la carrera no se da cuenta de pequeñas diferencias, ¿verdad? Y entonces es bueno que ustedes vayan entrenando el ojo. Vamos con la siguiente. David Doñas, léame la 3, por favor. Okay. Choose the best question to match this answer. I used to care a lot about my appearance. Now I am too busy to care how I look. Okay. Thank you. Okay. Selena, ¿me puede decir por qué la segunda no podría ser la respuesta? Because used to in past, and we can Ajá. use what. Ajá, perfect, thank you. No, porque va el auxiliar did, entonces este tiene que ir en su forma simple, ¿verdad? Y es porque es pregunta, entonces tiene que ir en su forma simple. Y entonces, y lo mismo con la tercera, ¿verdad? Y incluso aquí no pusieron what. Entonces, la primera era la respuesta correcta. What did you use to care about when you were younger? Bien, vamos con la cuarta. Byron Villalobos. Yes, teacher. Could you read number 4, please? Okay, 4. Complete the question. What kind of video games did you use to play when you were a teenager? I'm sorry, teacher. Teenager. What is teenager, teacher? Teenager is somebody between como adolescente. 13 to 19. O sea, son los adolescentes. O sea, pero si se fija, por eso dice teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esos son los teenagers. Desde los 13 años hasta los 19. Ya cuando cumple 20, ya deja de ser teen. Thank you, teacher. You're welcome. Bien, y entonces el primero no podía ser porque el use lo habían puesto en pasado y aquí no habían utilizado el did, ¿verdad?
en el último. No utilizaron el auxiliar did. ¿Alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos visto hasta ahorita? Porque con esto terminamos la lección 1. ¿Alguna duda o consulta? Yes. Dígame. No, teacher. ¿No? Este, no. Hasta ahorita todos han hecho completa su lección hasta donde vamos. Yes. Si se yes. fijan, todas estas tienen que tener ese chequecito, fondo verde, chequecito blanco. Eso significa que usted ya desarrolló todo, ¿verdad? Mm-hmm. Si usted no tiene todo eso, entonces aquí al inicio del curso no le aparece como que cumplió con la sección 1. Si se fijan aquí, ya me aparece como que la lección 1 ya la cumplí, ¿verdad? Entonces así le tiene que aparecer a usted. Si usted no le aparece ese cheque aquí, ¿están viendo o no? ¿O solo me pasé sin que dieran? Sí, se ve. ¿Sí se ve? Entonces, si se fijan, aquí ya hay un cheque. Eso significa que ya se vio la sección 1 toda. Entonces vamos a la sección 2. ¿Verdad? Entonces, en la sección 2, si se fijan aquí, ya aquí ya lo tengo, que ya está hecho. Esto está ya hecho. Y esto está ya hecho. Pero, ¿qué sucede con estos? Esta no ha terminado ese video. Entonces, no aparece todavía el chequecito. ¿Se acuerdan qué es lo que yo les dije? Que si usted no termina de ver todo el video hasta el final, no le va a aparecer como que ya lo vio. ¿Verdad? Entonces, usted tiene que estar consciente de que todos sus cheques deben de estar hechos como para que se mire que usted ya cumplió con la plataforma. Si no, no le va a tomar como que usted ya cumplió con todo. ¿Ok? Tengan ese cuidado. Entonces, vamos a empezar con la lección 2. Entonces ahora la lección 2 se llama Caught in the Rush. Atrapado, ¿verdad? Como en la hora pico. Entonces, vamos con el siguiente. Esta es siempre el pedacito de reflexión que les pongo. La vez pasada habíamos llegado hasta como que ustedes eran como los árboles y las estrellas y tenían derecho de estar aquí. Entonces, esta dice, repeat after me, and whether or not it is clear to you. No doubt the universe. The universe is unfolding as it should. Should. Entonces, y ya sea que sea claro para ti o no, no hay duda de que el universo se está desenvolviendo como debería. O sea, ya sea que lo tengas claro o no, no hay duda que el universo se está desenvolviendo como debería, ¿verdad? Entonces, significa que todo lo que sucede tiene una razón de ser, ¿verdad? Todo lo que sucede tiene una razón de ser. The universe is unfolding as it should.
Bien, entonces vamos con la lesson objective para esta sección. Abigail Portillo, could you read up to the first period, please? Yes. Learn how to describe problems in English using count and non-count nouns. Okay, thank you. Vaya, con respecto a esto, aquí en la plataforma le dicen count and non-count nouns, pero ustedes es probable que lo puedan encontrar de otra forma. Está como countable nouns and uncountable nouns. También pueden ser los uncountable nouns, pueden ser también los mass nouns, o sea, non-count, uncountable. En mass nouns todo es lo mismo. O sea, de cualquiera de las tres formas lo puede encontrar usted. Pues sí, por si algún día lo encuentra que se llama de otra forma y usted dice, baby, y esto a mí me habían dicho que se llamaba así. O sea, este non-count como que es el que ocupan en Inglaterra, ¿verdad? Y entonces en Estados Unidos o en otros lugares ocupan más que todo uncountable nouns. O también les dicen mass nouns, ¿verdad? Entonces, Esperanza Mayen, could you read up to the next period, please? De dónde, teacher? Desde by the end of this class. By the end of this class, you learn how to describe problems in a city using phrase like too many, too much, less, fewer, enough, and more. Vaya, phrases. Se comió la phrases. Uh-huh. Ah, okay. Ya tenía hambre, ¿verdad? Bien. Vamos con el siguiente. Sandra, could you read up to the next period, please? Okay. You also learn about common nouns, including water, oxygen, English, traffic, milk, soccer, sunshine, etc. And understand how to tell if a noun is count or non-count. Okay, thank you. Now, Claudia Castro, could you read the last sentence, please? I'm sorry, teacher. Perdido mis lentes y Okay, no hay problema. En la próxima. ¿Alguien que me le ayude? Me, teacher. Okay, go ahead. In English, oral comprehension and you exercise is included. Okay, thank you. O sea que en esta lección vamos a tener un audio. Ustedes escuchen el audio, igual yo se lo voy a poner así como hice con la entrevista de Jerry, ¿verdad? Que aunque sea un audio, yo siempre se lo voy a tratar de transcribir. Porque me es importante que ustedes vean cómo se escribe, no solo cómo se escucha. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a las palabras? ¿Duda o consulta? ¿Hay alguien que como que tiene problemas con el audio ahí? O sea, cuando habla se le oye así como que va en cámara lenta. ¿No hay dudas ni consultas con respecto al teacher, vocabulario? Dígame. Yes, I have one question. What is the pronunciation, the oxygen? Oxygen. Oxygen.
Oxígeno. Entonces, o sea, este suena como y, y. Oxígeno. O sea, esta suena a I y esta suena a Y. Oxígeno. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Teacher, what is the meaning of a noun? Of? A noun. ¿Dónde está? Después de fewer. 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 Enough. Enough. Suficiente. Enough. Okay. Enough es suficiente. Okay, fewer, thank you. Unos cuantos. Okay. Enough. 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 Aquí la E suena a, como debe de ser. Enough. A I. Enough. Uh-huh. Así como English. Mm-hmm. Enough. Enough. English. Uh-huh. Bien. Teacher, dígame. What's the correct pronunciation of caught? Caught. Atrapado. Caught. 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 Thank you. Bien. Entonces vamos con la siguiente. Como estamos hablando de count and non-count nouns to describe situations, entonces esto es aquí Panamá, ¿verdad? Casi siempre está así a ciertas horas. Entonces, Panamá es enorme, pero como es delgadito, solo hay dos carreteras que unen casi todo. Bien, entonces está... repeat after me. You will be able to describe problems. You will be able to describe problems in the city. In the city. In the city. Using count and non-count nouns. Using count and non-count nouns. Example. Example. There's too much traffic. There's too much traffic. In my city. In my city. Because there are too many cars. Because there are too many cars. Si se fijan, aquí dice too much traffic. ¿Verdad? Too much traffic. Eso es un non-count noun, o lo que llamamos uncountable noun, o sea, traffic. Y el que dice too many cars, cars is a count noun, o sea, es un nombre que se puede contar. Bien. A mí me gusta explicarles, según vamos viendo las cosas, qué es cada cosa. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de nouns. Y entonces, what is a noun? A noun is a word used to name a person, animal, place, thing, and abstract idea. ¿Verdad? O sea, eso es, o sea, en el speech, en lo que son las statements, en el speech, lo que son, a la hora de que usted habla en inglés, y en español también, hay diferentes tipos de oraciones que están incluidas en el speech. Entonces, algunos son nombres, algunos son pronombres. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el nombre y el pronombre? El nombre es la partícula o la palabra que usted utiliza para referirse a una persona, un animal, una cosa, ¿verdad? A un lugar o una idea abstracta. ¿Y qué es el pronombre? El pronombre es
el que ocupa el lugar de un nombre, o sea, el que usted pone como comodín, digamos, para cambiar a un nombre. Por ejemplo, yo me llamo Ruth Elizabeth Hernández. En vez de decir Ruth Elizabeth Hernández, digo I, ¿verdad? Y los nombres pueden ser usados tanto como sujeto como objeto. O sea, sujeto es el que realiza la acción y objeto es sobre quien recae la acción. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir enseñando todo eso también. ¿Alguna duda o consulta hasta ahorita? No, no, teacher. Vaya. Thanks. Ahora, corazones, quiero pedirles disculpas por dos cosas. Una, porque dejé cerrado el video. Y la otra, porque entré un poco más tarde. Casi siempre entro unos 5 minutos antes. Pero resulta que hoy se murió mi hermano. Entonces había estado llorando toda la tarde y no quería que me vieran con los ojos colorados. Y tengo 4 años de no ver a mi hermano desde que me vine para Panamá. ¿Qué pasa? Y muchas gracias, ¿verdad? Sé que me van a saber entender. Claro, claro. Sí. Mucha fortaleza, teacher. Gracias. Gracias, se me cuida. Nos vemos mañana. Y gracias. Que la paz del Señor esté con usted. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Se cuidan. Nos vemos mañana. Tomorrow, teacher.